refugiado. Para mí, a los que están internamente que decían que continúen, si yo me vine para acá no fue porque yo haya querido venirme, sino porque inclusive la Alianza Cívica llegó a mi casa a decirme que por mi culpa el diálogo no iba a funcionar, porque yo estaba saliendo mucho y que cada vez que salían ellos tenían que levantarse de la mesa para que a mí no me dejaran preso. Cuando yo miré esa actitud, entonces dije yo, voy a continuar la lucha, aunque sea fuera de Nicaragua, para hacer que me escuchen las personas, que en Nicaragua, toda entera, Nicaragua está siendo encarcelada literalmente, porque no le permiten a uno ni salir a comprar las tortillas.